momento en 7 minutos. Golpe de cabeza y lo metió Mandragón. Fernando entre en el super palo, le gané la posición al defensor, era Calderón, me parece, era un juvenil, no sé, no recuerdo bien el nombre. Me tocó nada más poner la cabeza y darle fuerza, y bueno, ese primer gol fue una emoción enorme, pasar a ganar 1-0, estar en el estadio con un silencio y a toda la gente que está allá arriba, gritar el grosso, es más lindo que un segundo gol. Para que me llegue Domínguez. Cuando vi que la pelota entró, lo primero que pensé es hacer ese festejo. Aparte estaba justo en el arco, que estaba la hinchada toda de liga. Llegué al banderín del córner. Cuando ya me estaban tirando cosas, me estaban insultando, decidí hacer el festejo ahí. De matarla con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y boco de la plancha. Sin saber de que me podían amonestar o bueno, expulsar de partido, pero bueno, yo solo quería hacer el regalo a los hinchas, hacer ese festejo en Ponciano, en la cancha de liga, y hacer un regalo de que no se lo van a olvidar nunca más, hacer el festejo de gallina ahí en Casablanca.